Ayer Delfín jugó un buen partido, se armó bien, tapó los espacios, tuvo el tiempo para pasar. Sus marcadores remataron a puerta. Imagínense ustedes, los marcadores laterales, mientras que don Leonel Quiñones, un desastre, atacando y defendiendo, porque siempre defendiendo es un desastre, atacando, entonces ahí equipara la cosa, pero esta vez ni atacando ni defendiendo. Una cosa terrible con los marcadores de Barcelona Sporting Club, al igual que Pedro Pablo Velasco, que fue un poco más, ¿no es cierto? Incluso un centro de él pudo haber terminado en gol después de una jugada de las pocas que hilvanó Barcelona Sporting Club para el remate de media tijera, de media chilena, de chilena y media. No sé cómo mismo le llamen a esa jugada. Bueno, lo cierto es que voló, como decía mi maestro, Julio Boloña Lavallen, para poder rematar esa pelota, y Vanguera apareció para decirle no. A ultranza, Vanguera pegó una volada de Superman para evitar que esa pelota se convierta en gol. Y así Barcelona Sporting Club, en una de las tantas malas salidas de Martínez, entregó la pelota al rival, no es su intención, pero falló, y el rival se armó y jugó como tiene que jugar un equipo de fútbol, colectivamente. Tú me la das, yo te la doy. Es el gol de Godoy. No fue el gol de Godoy. Fue el gol de Chicaíza. Un golazo de Chicaíza.